Buenos días. ¿Estás bien? Buenos días. ¿Y tú vestida así? Tengo una conciencia. Mira, traté de conseguir que me quedaran los papeles, pero el director no estaba. Ah, y Sofía se va de viaje. Y tienes que editar con Alejandra. Todas las tardes. ¿Qué? ¿Cómo se supone que le hable? Te pise. Aprieta las nalgas y suelta la lengua. Si no sueltas esa timidez, no va a querer ni para dejarla. Es broma. Ya, ahora de que le digas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te diga que no y te tire un poco. Karen. Tú sabes que eso no es lo que me preocupa. Vicente, tú tienes derecho a ser feliz. No tienes nada por intentarlo. Yo no puedo estar en una relación. Vamos a hacer algo. Yo voy y te acompaño para que no te quedes solo conmigo. A ver qué pasa. Ok. ¿Sabes qué? Es una mañana excelente y te voy a invitar a desayunar. ¿Qué quieres? ¿Una tostada? ¿Un jugo? ¿Para que sigas engordando? Déjame ayudarte. Ay, perdón, Vicente, perdón. Se me olvidó, la mala mía. ¿Estás bien? Tranquila. Vamos por tu tostada. Permiso. Recuerden que tienen hasta el lunes para traerme el dinero de la cuota. Gabriela, háblate con el director a ver si nos va a traer papel de periódico, porque si no tenemos, no hay periódico. Creo que eso es todo. Está bien. Se van. Alejandro, te voy a quedar contigo para editar porque eso, ya se va a la viaje. Está bien, no hay problema. Vicente. Dime. ¿Prefieres que escriba de una sociedad en decadencia o de una sociedad enferma? Decadencia, así se llama formal. No te vayas para que me corrijan. Ok. Alejandra. ¿Qué? Se te quedó un acento, es agudo. Ah, cierto. Vamos a seguir así. ¿Cómo? Corrigiendo errores gramaticales, mirándonos cuando el otro nos está viendo, ocultando que nos gustamos. Y perdón, ¿no te asusté, verdad? No, está bien, solo que había practicado en mi cabeza todas las posibles cosas que podían suceder, pero no estaba preparado para esto. Sí, bien directa. ¿Qué tal si comenzamos de nuevo? Pregúntame algo, lo que sea. No sé, ¿te gusta la poesía? Sí, me gusta mucho. ¿Y a ti? ¿También? ¿En serio? Nunca lo hubiera imaginado. ¿Poeta favorito? Gustavo Adolfo Bécquer. Nah, ¿en serio? El mío también. ¿Cuál te gusta de él? Amor eterno. Me gusta porque, aunque es corto, logra decir tanto. Podrá anularse el sol eternamente. Podrá secarse un instante del mar. Podrá romper ese eje de la tierra como un débil cristal.
todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá pagarse la llamada de tu mamá. Razón, yo también le gusto. Es educado, carismático. Perfecta, tierna, atrevida, sabe lo que quiere. ¿Y le gusta la poesía? Dime, ¿a qué muchacho de nuestra edad le gusta la poesía? Sabe de Bekel, hasta recitamos Amor Eterno juntos. Hace tanto no me sentía tan feliz. Y esta noche... Te invito a salir, es que no me atrevía. Diablo. Esto sí que parece una novela mexicana. Andábamos en buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Julio Cortázar. Cuatro de cinco. Creo que gané, señor poeta. Dame lo que es mío. Gracias. Un placer hacer negocio con usted. Ahora, cuéntame algo sobre ti. Pero, cuéntame tú algo. Bueno, pues, ¿qué te digo? ¿No te escribí? Yo también. La fotografía. Eso es lo que voy a estudiar. Pero en verdad quiero ser escritora. No sé, lo que sea que vaya a estudiar va a ser allá afuera. Créeme, me voy. No me pienso quedar aquí. ¿Y tu familia no está contigo? Bueno, a mí dice que no voy para ningún lado, pero... me voy. Ya lo voy seguro. Pero nada, cuéntame sobre ti. ¿Qué quieres saber? No sé, ¿dónde eres? ¿Tu infancia? Nada que contar. Claro que sí. No me vas a decir que a tus 18 años solo vas a saber tu nombre, que te gusta la poesía. Vamos a cambiar el tema. ¿Pero por qué? Porque sí, ¿ok? Perdóname. De verdad lo siento. Me voy, madre. No sé, la protección no la dejó ni a que me llevaras a casa. Disculpe, ¿a cuánto? De verdad lo siento. Está bien. No fue todo para mí. Disculpame, yo no sabía que te afectaba tanto hablar sobre tu infancia. Pero si quieres que esto funcione, tienes que confiar en mí. Nada, vamos mañana. Buenas noches. Hablabas de la luna y sexo con amor. Hablabas de misterio y mágicas locuras. Más solo bastó con perderme en el enigma de tus ojos y comprendí que ya no hay límites que nos detengan y que el amor muere en excesos de cordura. Hoy por siempre, para siempre estás.
nuestra luz. ¿Quién eres tú? Vicente. Vicente, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Volvió a pasar. Estoy cansado. Estoy cansado de seguir tratando. No importa cuántas veces trate. Siempre va a estar ahí para arreglarlo todo. No puedes dejar que esto te siga haciendo daño. Tienes que sacarlo de tu cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que lo haga? Aceptándolo. Aceptándolo, Vicente. Acepta lo que te pasó como parte de ti. Estás dejando que esta mierda te joda tu vida y la de ella. Allá dejaste a una muchacha que te ama, preocupada sin ninguna idea de lo que te pasa. Lo menos que le debes es una explicación. Yo no puedo decirle. No, tú sí puedes. Karen, eso solo valora que me coja lástima. Dice, tú me lo contaste a mí. Eso solo logró que te apreciara más como persona. No sabes lo que tienes que hacer. Necesito que me expliques porque yo ya no entiendo. Vale. Yo... Dices que me quieres, pero no me lo demuestras. Dices que quieres estar conmigo, pero no me dejas acercarme a ti. Vicente, yo solo quiero estar contigo. Dime, ¿tú estás jugando conmigo? A ver, yo jamás jugaría contigo. Entonces, ¿qué pasa? Dime. Cuando tenía unos 4 años, salí de la casa mientras mami estaba en la cocina y no me podía ver. Me siento como la peor persona del mundo. De verdad, perdóname. No te preocupes, no es tu culpa. Solo quería que lo supiera. Espera. Pero ¿cómo tú? Ay, mi amor, si yo te parí, Vicente. Yo sé cuando a mi nene le pasa algo. Tú no sabes lo que me pasa. No, pero yo sí sé que hacía tiempo que yo no te veía tan feliz. Esa chica ha hecho que tú no pararas de sonreír. Y no sé, si tu felicidad es estar con ella, pues yo no veo razón para que estén separados. ¿Tú la quieres? Pues ve por ella, ve. Gracias, mamá.
añitos tienes? ¡Basta! Papi, papi, ¿dónde está? ¡Ya basta! Si eres todo un hombrecito ya. ¡He dicho basta! Dice, solo si crees que es necesario. Ya no lo necesito. Hablabas de la luna y sexo con amor. Hablabas de misterio y mágicas locuras. Solo bastó con perderme en el enigma de tus ojos y comprendí que ya no hay límites que nos detengan y que el amor muera en excesos de cordura, hoy por siempre, para siempre.